gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Nos encontramos en tierras caleñas, tierra del calor, capital de la salsa y sucursal del cielo. Nos encontramos en el Parque del Gato del Río, aquí en el centro de Bogotá, uno de los lugares turísticos fijos y claves en tu visita a este lugar. Seguramente ya lo has visto por fotos o en otros videos. Acompáñenme a ver este increíble parque que alberga una gran cantidad de esculturas de gatos. Si quieres conocerlo, continúa quedándote hasta el final de este video. Regálame un like, suscríbete al canal activando la campanita, que es totalmente gratis, para que YouTube te notifique cada vez que realizo un nuevo contenido. Sígueme en mis redes sociales, que van a aparecer por aquí, como Jesús García Blog en Facebook, Instagram, TikTok, para que estés al tanto de cada una de mis aventuras en tiempo real. Ahora sí, vamos a continuar con este video. Vamos para allá. Vellocino de oro. Esta gata elaborada en la minilla de oro de 22 quilates motiva que las personas se acerquen a ella, seducidas con el resplandor del efímero brillo. ¿Será que el gato del río se rinde a esta gata de oropel y opulencia? Pues aquí la tienen, la gata de oro. Vamos a la bandida. El gato con bota, Félix el gato, The Cat in the Hat, el gato de Pinocho, O'Malley, el Aristogato, Garfield, Tom, el gato silvestre, Snowball, el gato de los Simpsons. Esas imágenes dentro de un diseño colorido, arquetípicamente pop, conforman una pieza festiva y juguetona. ¡Wow! Miren, todos los gatos de los dibujos animados más conocidos a nivel mundial están plasmados aquí, en el cuerpo de esta gata de aquí. Miren, por acá podemos encontrarlos a todos. Como les venía contando, en realidad este parque es alucinante, es muy gracioso, muy tierno en realidad, porque cada gata es distinta, o sea, cada una es distinta a la otra, y en la reseña de su imagen debajo de su nombre es muy peculiar su historia, ¿no? Porque justamente lo pintan dando a entender lo que se dice acá. Por ejemplo, acá encontramos una que se llama Kuriyaku, que es esta que está aquí. Acá lo que dice es: gata protectora de los ríos del territorio nacional que albergan nuestro oro. Viene del río Kuriyaku, del Putumayo, cuyo nombre significa río de oro en quechua. Ojo, miren, quechua, que es una lengua muy hablada en el Perú, uno de los dialectos. Le gusta merodear por las orillas del río Cali, o sea, a las orillas de este río que está por aquí. Miren nada más a Kuriyaku. Es de color azul con amarillo. Muy, muy peculiar y muy curioso. Miren esta de acá, gachusa. Ella quiere defenderse de la agresión del medio ambiente, de los gatos callejeros, que la ven irresistible por su color rojo y coquetería maléfica. Pero a su vez, como el puerco espín, está alerta, solo tiene ojos para su gato del río. Y miren cómo lo han hecho, con muchas púas, con muchos... Gente, como ya les estaba comentando, este lugar es el Parque del Gato del Río. Acá a mi derecha pueden ver el río Cali. Justamente el 3 de julio de 1996, con el fin de poder embellecer sus riberas, el escultor Hernando Tejada donó esta escultura de aquí, que es un gato inmenso. Es un gato que tiene aproximadamente 3 metros y medio de altura, 3 metros con 40 centímetros de ancho y una profundidad de 1 metro con 90 centímetros. Pesa 3 toneladas. Lo fundieron en bronce en Bogotá, y para poder traerlo desde Bogotá hasta Cali tuvieron que sacar el techo del container para poder traerlo. Dato muy curioso. Y no solamente esta escultura, sino a lo largo y ancho de todo este parque vas a encontrar muchas esculturas que se dicen que son las novias de este gato de acá, que es la figura principal de este parque. Acompáñame a verlo, vamos.
Mientras vamos recorriendo este parque, les voy contando un poco. Este lugar está muy cerca del centro de la ciudad. Más o menos te van a cobrar unos 7,000 pesos en un taxi, en un driver, en un taxi por aplicativo. La entrada es cero, no te cobran absolutamente nada para ingresar acá, es al aire libre, está al costado de la avenida, como pueden verlo. Así que puedes ingresar cuantas veces quieras y todo el rato que tú desees. Así que es uno de los puntos fijos que tienes que venir aquí en tu visita a Cali si eres amante de los gatos y quieres verlos realmente este lugar. Y sobre todo con un bajo presupuesto. ¿Cuánto he invertido? Ida y vuelta, 7,000 idas, 7,000 vueltas, 14,000. Eso es un promedio más o menos de $4 para una visita a un lugar muy bonito, con un lugar de esparcimiento muy chévere. Es una zona muy privilegiada también, que tiene muy buena pinta, y por aquí cerca también hay muchos restaurantes por si quieres comer. Miren chicos, dato curioso, acá encontramos una gata que le han puesto el nombre de Fogata porque representa el fuego. Se dice que está en el proceso de iluminamiento en los gatos, irradia luz y vida sobre la mágica noche en su paseo cósmico a la espera de ser seducida. Imagínense, es una gata calentona que está a la espera y al acecho de que algún gato la pise. Incluso aquí lo han escenificado y lo han hecho tal cual como si estuviera preñada. Y acá adentro, no sé si logran ver bien, creo que por el sol no se puede ver muy bien, está su cría, su gatito, ahí está, se lo pueden ver. Está preñada. Así que esta es la gata calentona de aquí de Cali. Y se supone que debería estar Mac, pero no está. Supongo que se la habrán llevado para restaurarlo o algo. Qué raro. No hay gato. Dice, irrumpe entre nosotros la más intelectual de todas las gatas. Aquella que después de mucho investigar ha encontrado que el gato no se menciona en la Biblia. Con su inteligencia, esta gata conceptual pretende captar la atención del gato del río. Escultor Alejandro Valencia Tejada. Miren, este es. Como ven, está todo en blanco y solamente está lleno de puras escrituras de diferentes animales. ¿Por qué? Porque según lo que dice acá, por ejemplo, gallina la encuentran en Mateo 23:37, ballena la encuentran en Salmos 148:7, oveja, en otro, serpiente, en Apocalipsis 20:2, y así. Todos los animales los encuentran en cada parte y escritura de la Biblia, en cada versículo, pero no encuentran el gato en ninguna parte de la Biblia. Dato curioso, dato muy importante para que lo sepan aquí. Por aquí podemos ver una que se llama Encintas. Esta gata tropical, salsera y apasionada, camina con el ritmo de las caleñas y se viste de color. Los gatos de la cuadra la tienen acosada, pero ella los esquiva con gran habilidad y los mira desde su tejado en sus luchas de gladiadores y sus gritos infernales. Y esta es Encintas. Aquí la pueden ver. Está pintada justamente con colores que hacen alusión a las cintas de aquí. Muy bonita, miren. Muy bonita escultura, muy colorida. Aquí encontramos a Sucia, desafiando el gusto, el dinero, el mito del arte y los viajes obligatorios a Norteamérica y Europa. Esta menina entra a disputar el amor del felino más famoso de Cali. Y esta es Sucia. Aquí podemos ver a Sucia. Ya saben chicos, si vienen a este lugar, las gatas son hechas en fibra de vidrio. Por favor, no subir a los niños a las gatas porque pueden dañarlos, pueden romperlos, pueden hacer que se cuarteen y romperlos obviamente. Y eso no es lo ideal porque estaríamos malogrando un lugar turístico muy bonito de aquí. Espero que vengas un día que en tu visita a Cali a conocer este maravilloso lugar gratuito, como todo viajero mochilero como yo, le gusta. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal activando la campanita, es totalmente gratis para que YouTube te notifique cada vez que realizo un nuevo contenido en este canal viajero. Compártelo con tus amigos, sígueme en mis redes sociales que van a aparecer aquí como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok, como tú ya lo sabes. Y nos vemos en otra aventura en tierras caleñas. Ahora sí, bye.